Hechos de la Tarde con Carla Carranza y Manuel Burgos. Buenas tardes, nos da gusto saludarles en este día jueves, ya 9 de mayo de 2019. Estamos listos para informarle. Esto es Hechos de la Tarde. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, El Salvador. Listos para estar con ustedes los próximos minutos llenos de información. Comenzamos con los titulares. Los restos de 8 miembros de una familia son exhumados a petición del juzgado a cargo del caso El Mozote. La masacre registrada en diciembre de 1981 en el oriente del país. Una revisión a la tarifa comercial del agua potable es urgente. Así lo considera la Defensoría del Consumidor. En breve ampliamos. El cadáver de una mujer fue localizado en Ciudad Delgado. Las autoridades investigan el móvil del crimen. La imprudencia de un peatón provocó un accidente de tránsito en la Alameda Juan Pablo II que causó lesiones en al menos 3 personas. Más de 109 mil migrantes fueron detenidos en abril por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. En breve actualizamos desde la frontera sur. Y también vamos a desarrollar información a cargo de nuestros equipos, quienes están ya en pantalla. Saludamos a Raúl Hernández, quien se encuentra en Cancillería, y es que hay nuevos detalles sobre la toma de posesión de Nayib Bukele. También Ernesto Cornejo se encuentra en la sala de redacción y nos va a informar sobre la desaparición de un empleado de una empresa funeraria. Esto ocurrió en San Bartolo y Ilopango. Además, vamos a estar saludando en breve al periodista Enrique López desde el Aeropuerto Internacional, que tendrá importante información, al igual que Ileana Leiva, que estará con nosotros con información de lo que está ocurriendo desde la ANEP y en el Zoológico Nacional. Se encuentra Ingmar Batres, quien en breve nos dará su reporte. Así comenzamos. Vamos ya con el detalle de las informaciones. Preocupados se encuentran los representantes de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio ante los problemas de interconexión que han sufrido en las aduanas por la implementación de la Declaración Única Centroamericana desde que entró en vigencia el pasado 6 de mayo. Ileana Leiva pues nos tiene los detalles sobre esta situación que, como decimos, ha afectado el comercio centroamericano. El paso de mercadería se ha visto interrumpido e incluso hay productos que se están echando a perder. Pero vamos con Ileana, quien tiene las declaraciones. Ileana, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, un gusto poder saludarlos. Efectivamente, este día han hablado representantes de CIFACI sobre la preocupación que tienen por la situación que están teniendo en las fronteras tras la entrada en vigencia del Documento Único Centroamericano. Para ello nos acompaña la presidenta de CIFACI, quien nos va a explicar cuáles son esas mayores dificultades que han presentado hasta el momento. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, ya llevamos 3 días de aplicación del DUCA. Y el mayor problema que hemos tenido es en la al momento que se tiene que emitir el documento de tránsito internacional de mercaderías, en el sentido pues que no aparecen las firmas registradas, no aparecen todas las compañías de transporte y toda la información que se requiere, y por esa razón, aunque se complete todo el registro de la información y de la documentación, al final del ciclo no puede salir el contenedor porque no se emite el DUCA T. En ese sentido, este día lo que nosotros estamos proponiendo es una reunión urgente de los ministros de Integración de Centroamérica, COMIECO, para que evalúen la situación, suspendan temporalmente en lo que se corrige el sistema de tránsito y se pueda volver al TIM, a la plataforma anterior, para que empiecen los contenedores a circular en Centroamérica. Ustedes tocaban un dato muy importante y son las millonarias pérdidas que tienen en importaciones y exportaciones. Sí, mire, nosotros hemos obtenido los datos del comercio exterior del 2018 y en base a eso, al día, en Centroamérica por exportación se está perdiendo 150 millones. Por importación, 265 millones a nivel de la región centroamericana. Y para El Salvador hemos sacado cifras de exportación en pérdida diaria de 16 millones y en importación de 32 millones. Estas solamente son cifras
duras, mas sin embargo vienen otras repercusiones de no entregar a tiempo el producto, de la pérdida del producto perecedero, del incumplimiento de contratos, y ya todo eso ya tiene una implicación económica muchísimo mayor para todo el país. Prácticamente una emergencia la que se está atravesando en el sistema aduanero. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Que llegue el caos y se profundice más. Por eso estamos llamando urgentemente a Comieco para que se reúnan con ese nivel de celeridad y se tomen las medidas correctivas de inmediato. Okay. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, esta es parte de la información y, por supuesto, los detalles completos se los vamos a tener en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ileana, gracias por el dato. Definitivamente esa es una situación alarmante, las pérdidas que está generando en importaciones y exportaciones y la pérdida también para muchas empresas que se dedican al traslado de mercaderías de un punto a otro en la región centroamericana. Vamos a tener un informe completo en Hechos de la Noche a eso de las 8. Y vamos con más temas. Un nuevo sistema de radioayuda para la navegación aérea fue inaugurado este día en el Aeropuerto Internacional del Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En el siguiente enlace con el periodista Enrique López les vamos a explicar bien de qué se trata esta nueva tecnología. Enrique, adelante. En efecto, y es que este día el presidente de la Comisión Ejecutiva Aeroportuaria Autónoma, ingeniero Nelson Vanegas, inauguró el nuevo sistema de radioayuda para la navegación aérea comercial llamado Doppler VOR, un sistema que vendrá a sustituir al antiguo que permaneció en operaciones por más de 24 años en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar, Arnulfo Romero y Galdames. La inversión para esta obra son más de 1.3 millones de dólares. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Este sistema consta de componentes de ayuda a la aeronave a conocer la distancia que existe desde la posición donde viene en el aire a la estación donde se encuentra ubicado el sistema de VOR. Nos sentimos contentos, orgullosos de continuar trabajando en la seguridad aeronáutica de nuestro aeropuerto. Por eso, los beneficios más importantes, algunos de los beneficios es que este sistema sea de última tecnología, que transmite una señal muy estable, inmune al terreno y que cumple con creces los criterios de funcionamiento requeridos por la Organización de Aeronáutica Civil Internacional para las radioayudas. Disponibilidad, continuidad, integridad, exactitud y cobertura es la especialidad de este sistema de última tecnología. Este nuevo instrumento está ubicado al este de la cabecera de la pista número 7, el cual es el sitio perfecto para las aproximaciones seguras que realizan todas las aeronaves hacia el Aeropuerto Internacional San Romero, ya que está alineado con el eje de la pista, siendo esto de una gran ventaja al no realizar cambios bruscos en su rumbo para enlazar con el sistema de aterrizaje por instrumentos. Antes tenían que localizar el VOR y montar la pista, ahora ya no, ahora vienen sobre el VOR y enfoca directamente a la pista. Y esta condición posiciona a nuestro aeropuerto en una mejor situación del mercado aeronáutico de la región, porque ofrecemos servicios a la navegación aérea con tecnología moderna, potenciando la protección y la seguridad al vuelo. Los empleos que hemos generado solo en este proyecto alrededor de más de 100 empleos directos e indirectos entre la empresa, las obras civiles que hemos desarrollado, la supervisión y la cometida eléctrica que hemos hecho. Más detalles sobre este sistema se los brindaré en una nota completa en la emisión de Hechos Estelar. Desde el Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero, regreso a la señal hasta el set principal. Pasen buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Enrique. Gracias por este informe. El Foro del Agua ha reaccionado ante los actos realizados por la empresa del Sur. La distribuidora estuvo cerca de desconectar el servicio eléctrico de las plantas de bombeo de Anda en Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla por falta de pago. La institución considera que debe revisarse y, si es necesario, revertir la privatización de la distribución eléctrica por considerar que podría tener vicios de inconstitucionalidad al interponer pues los intereses sobre el derecho al agua de los ciudadanos. ¿Y cómo es que ante una amenaza al interés público el Estado no reacciona? La obligación del Estado hubiera sido mandar antimotines.
a los puntos donde estaban las cuadrillas de Del Sur para proteger los sistemas de abastecimiento de agua, porque el abastecimiento de agua es de interés general. La ganancia de Del Sur es interés privado, eso no puede estar encima del interés público. Y en temas relacionados, el Centro para la Defensoría del Consumidor y la organización Enlaces de Consumidores recomendaron al gobierno actual y al entrante hacer revisiones de la tarifa comercial del agua potable cada 2 años. Esto en los sectores de subsistencia. Además, la creación de un mecanismo de participación ciudadana y las tarifas que afectan a los pequeños negocios. Consideran que hay una crisis en el área metropolitana de San Salvador porque se han priorizado las residenciales en lugar de las comunidades. De 10 personas en el área metropolitana, solo 4 personas podemos contar con el servicio de agua por 24 horas. Las demás personas pues se ven y nos vemos con ese difícil acceso a este vital líquido. Tenemos un diagnóstico de centros escolares donde de 6 municipios hay centros escolares que no cuentan con este vital líquido en sus instalaciones. Aquí está pagando más el que consume menos. Aquí está pagando más los pequeños negocios de subsistencia, los comedores, las pupuserías, las tortillerías. Es decir, en aquellos lugares pobres. Yo creo que esto, sin duda alguna, se tiene que revisar. Esta es una tarea básica y fundamental que este nuevo gobierno tiene que ponerle atención. Y cada vez estamos más cerca del 1 de junio, el día en el que va a tomar posesión del presidente electo Nayib Bukele. Y hay nueva información sobre las delegaciones que van a asistir a este acto que va a tener lugar allá en el Centro Histórico de San Salvador. Precisamente el periodista Raúl Hernández nos tiene la nueva información que ha surgido sobre todos los preparativos para esa actividad. Raúl, te escuchamos. Muy buenas tardes, así es, conversamos con el canciller de la República, Carlos Castaneda, quien informó cuántas comisiones ya confirmaron su presencia a la toma de posesión de Nayib Bukele el próximo 1 de junio. De acuerdo al funcionario, son más de 30 los países y organismos internacionales que ya confirmaron su asistencia, incluyendo presidentes de varias naciones. Tenemos la confirmación de 32 delegaciones. Las invitaciones que hemos girado fueron 139 países y 50 organismos internacionales. ¿En qué como tales quiénes asistirían? Presidente de República Dominicana, Costa Rica y Guatemala. Presidentes confirmados. También conversamos con la embajadora de China y también con el embajador de Cuba. En el caso de China confirmó su asistencia a la toma de posesión, mientras que en el caso de Cuba dice que están invitados, pero hasta el momento no han definido quiénes asistirán. ¿Van a asistir, embajadora, a la toma de posesión? Sí. ¿El presidente? Yo sí. Ajá. Como miembro de la delegación china. ¿Pero no han definido quién viene más de su gobierno? No. Perdón. Sí, hemos tenido acercamiento con la próxima administración. Pero sí fuimos invitados a la toma de posesión. ¿Van a asistir, embajador? Por supuesto. Esa es la información que les tenemos a esta hora de la tarde para los amigos televidentes sobre cómo avanzan los preparativos de la toma de posesión que se va a desarrollar el 1 de junio en el Centro Histórico de San Salvador. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Así es, Raúl. Incluso la misma Cancillería había confirmado que se giraron invitaciones a 139 delegaciones de los 142 países con los que El Salvador pues tiene relaciones diplomáticas. Entre estos estaba China y fue el presidente electo el que dijo que ni él ni su equipo de trabajo pues habían invitado a China continental. Así es que habrá que ver qué ocurre, porque la embajadora, pues ya teníamos ahí las declaraciones, decía de que efectivamente van a estar presentes en ese acto de toma de posesión. Y en más temas, médicos cubanos que trabajaban en el país bajo la misión Milagro han iniciado a presentar sus títulos, esto vía consular, para poder ejercer en El Salvador. Sobre este tema, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, espera que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica siga el procedimiento establecido. En total son 19 médicos que dejaron de ejercer en el país después de que fueron denunciados en la Fiscalía General de la República. El retraso de la solicitud para que nuestros médicos cubanos retomen
su brillante trabajo y el éxito de su labor en el Centro Oftalmológico Nacional pasa porque la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica acepte los atestados, los títulos de los colegas médicos cubanos, pero no los originales. Porque los originales, tal como los pide la Junta de Vigilancia Médica, en ninguna parte del mundo piden originales. Bien, y con motivo de la conmemoración de los 10 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y El Salvador, Correos y el Ministerio de Relaciones Exteriores realizaron el lanzamiento de un matasello postal. En la actividad se destacó el aporte de la isla en materia de educación y también en materia de salud, aunque hay una polémica como esta de los médicos que estaban ejerciendo en San Vicente. Reconociendo a Cuba como país hermano, que a lo largo de todos estos años ha mantenido una estrecha relación de amistad y cooperación con nuestro querido país. Es por eso que este día estamos celebrando los 10 años de relaciones diplomáticas entre ambos países con el lanzamiento de este matasello que será colocado en toda la correspondencia que ingresa y sale del país y que será visto en 192 países que pertenecen a la Unión Postal Universal, la UPU. Y hoy los empleados de la Imprenta Nacional paralizaron labores en protesta por el incumplimiento de la nivelación salarial. Exigieron a las autoridades salientes y entrantes respetar los acuerdos alcanzados. De no ser así, amenazaron con irse a paro de manera indefinida. Teníamos como fecha límite el martes por la tarde hacer efectivo el depósito para el retroactivo para nuestros compañeros que están por ley de salario, pero vemos que la administración sigue incumpliendo, sigue irrespetando a la clase trabajadora, incluso está incumpliendo el decreto donde fue aprobada la ley de salarios para los 55 empleados. Sabemos de que aquí el trabajo que se hace es de suma importancia, así lo reconocieron también los señores diputados de la Asamblea Legislativa, donde ellos dicen que todos los acuerdos, pues, y todos los decretos que se aprueben aquí son de suma importancia, ¿verdad? Ya que es ley de la nación, mientras si nosotros no publicamos eso, no es ley de la nación y quieras honor, lleva algún atraso. Y esta semana, la futura ministra de Cultura, Suecia Callejas, estuvo con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero Hechos y hablaba de los planes que tenían para el Parque Zoológico Nacional. Ella dijo que se buscaba crear un espacio para que las familias pudieran llegar y disfrutar, pero sin especies que estuvieran ya en exhibición. Es decir, ya no tendría animales esta zona que se crearía ahí donde funciona actualmente el Parque Zoológico. Hoy, el sindicato de ese parque ha respondido a las intenciones del nuevo gobierno para con este parque. Ingmar Batres tiene sus declaraciones. Ingmar, ¿qué te han dicho? Buenas tardes, estamos en el Parque Zoológico Nacional, un lugar que en los últimos meses se ha visto envuelto en polémica, no solo por la muerte de animales, sino que también por proyectos que vinculan a este lugar con la zona donde se encuentra. Estamos hablando de la ex Casa Presidencial y también el Parque Saburo Irao. Lo cierto es que en medio de la transición gubernamental, la ministra de Cultura designada, Suecia Callejas, dijo que este lugar se convertiría en un punto artístico, pero sin animales. Ante eso, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura ya sentó postura. Para resumirles lo que dijeron, están en contra, pero escuchemos cuáles son las opciones que ellos tienen. Se perciben fondos a través de las colecturías y a eso se le llama Fondo de Actividades Especiales. Eso va con destino al Fondo General de la Nación y ese dinero es el que debería de regresar nuevamente al parque para reinvertirse y darle un mejor servicio al público que nos visita. Entre ellos tenemos un proyecto de apadrinamiento, tenemos un proyecto de intercambio de especímenes donde íbamos a obtener animales que también han sido nacidos dentro de los zoológicos que son de los que se permiten poder intercambiar y tampoco fuimos escuchados. Lo que tampoco queremos buscar es que después nos vayan a querer vender, decir que el parque lo vamos a dar en un asocio público-privado. Eran las palabras de los representantes del sindicato del Ministerio de Cultura, pero ¿qué dicen las personas que laboran acá, sobre todo los veterinarios? Ellos forman parte de un equipo de 38 personas que dan limpieza, también mantenimiento al lugar y también atienden la salud de los animales. El Parque Zoológico Nacional funciona con $900,000 al año. Escuchemos a continuación qué es lo que dicen los veterinarios sobre este tema. Hay animales que sí son de valor
genético para reproducir, hay otros que no. Nos estamos nosotros mucho enfocando en reproducir especies de fauna nativa, de fauna de la región. Bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, el Parque Zoológico Nacional el año pasado perdió 15 especies, pero los nacimientos sobrepasaron esa cifra. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura esperará que a partir del 1 de junio Suez y Calleja se sienten en el despacho ministerial para poder acercarse y ver qué opciones se le pueden dar, no solo a las personas que trabajan acá formalmente, sino que a los trabajadores informales de esta zona. Bien, es mi reporte a esta hora desde el Parque Zoológico. Por supuesto, espere una nota completa en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Así es, Ingmar, definitivamente que preocupa la situación de las especies que están siendo exhibidas ahí en el Parque Zoológico Nacional. Pues para nadie es un secreto que algunas están en condiciones deplorables, para nadie es un secreto que algunas han muerto en condiciones que hasta ahora pues son un misterio, como el caso del hipopótamo que murió y que se dijo en determinado momento que había sido atacado en el recinto donde se encontraba. Pues hasta ahora es una situación lamentable, las especies continúan muriendo y es una situación a la que hay que prestarle atención, porque el Parque Zoológico definitivamente puede ofrecer un espacio diferente para los ciudadanos. Hay que ver qué es lo que ocurre y qué dicen las nuevas autoridades sobre lo que va a pasar con este parque. Y pasamos a otro tipo de informaciones. Esta mañana la Comisión Política del Partido Arena continuó la segunda jornada de consultas y discusión de las reformas a los estatutos del partido de derecha, que fue fundado en septiembre de 1991. La discusión se da en medio de una crisis al interior de este instituto político a raíz de la derrota en las elecciones presidenciales de febrero de este año. Hoy fueron convocados los legisladores del partido Arena, sus suplentes y diputados del Parlacen. El asocio para el monitoreo electoral confirmado por Fundaungo o conformado por Fundaungo y varias universidades privadas dieron a conocer los resultados del informe final de observación electoral llevado a cabo el pasado 3 de febrero. Escuchemos qué dicen sobre este proceso que vivió El Salvador. El proceso electoral fue un proceso pues correcto y válido. Pero sí, todo el monitoreo que nosotros hemos hecho de las elecciones presidenciales nos permiten hacer algunas recomendaciones. Una de ellas es en la composición de las juntas receptoras de votos. En el exterior recibieron algunos sobres que estaban rotos, con lo cual pues, se afectó la integridad del voto. Eso también debe evitarse. También se señala que, dado el enorme número de personas que están en el exterior y son muy pocos los que ejercieron su derecho al voto al exterior, debe revisarse todo el sistema de votación desde el exterior, porque puede ser demasiado complejo y de esa manera no estimula a las personas que viven en el exterior a participar. Y hace 8 años entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública y hoy el Instituto desarrolló un foro sobre la importancia de fortalecer la cultura de la transparencia. Los titulares aseguraron que a la fecha se han publicado más de 377 mil documentos provenientes de entidades públicas. 17.890 personas han sido capacitadas y se han atendido 2.779 casos sobre derecho de acceso a la información. Se ha avanzado precisamente en la información que los entes públicos dan a la población, la cual en realidad juega un papel trascendental en el ejercicio de este derecho. Retos de parte de este pleno es precisamente acercar esos servicios del instituto como ente rector hacia la ciudadanía. Dentro del instituto se pronunciaron resoluciones acerca de las declaraciones patrimoniales de expresidentes que han derivado, como ustedes conocen, a casos judiciales. 2 o 3 días para atender audiencias, para poder ir obviamente resolviendo con mayor prontitud y mayor celeridad la respuesta a los casos que están pendientes aún. Es decir, nuestra meta y nuestro reto es lograr que las resoluciones del instituto sean rápidas. Acompáñenos a nuestro primer espacio publicitario, pero al regresar hay más información, Manuel. Así es, les vamos a contar qué se ha dicho sobre el caso de la desaparición de un empleado de una funeraria, esto allá en Ilopango. Con eso regresamos. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros. Hay más información. Hoy por la mañana fue reportado al sistema del 911 la desaparición de un empleado de una funeraria privada en Ilopango. Ernesto Cornejo está con nosotros desde la sala de redacción para brindarnos los detalles. Ernesto, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes, Carla, y buenas tardes a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. En efecto, como ya lo informabas, en horas de la mañana el sistema del 911 de la Policía Nacional Civil recibió una llamada de alerta. Esto luego de la denuncia que se hiciera de la desaparición de Alex Alberto Calderón, de 46 años. Él es empleado de una funeraria privada y familiares y amigos mencionaron que el día de ayer salió a hacer un viaje, pero él ya no llegó. Situación que provocó alerta para los familiares y iniciaron con la búsqueda. En horas de la mañana, las autoridades de la policía desplegaron un alto dispositivo de seguridad, específicamente en la calle Méndez de San Bartolo, para poder dar con el paradero de él. Y pues encontraron en su búsqueda el vehículo donde él se transportaba. Minutos después de la intensa búsqueda que tuvieron por diferentes colonias de San Bartolo, dieron con el paradero de él y pues se encontraba en una cervecería, mencionaron las autoridades. Pues todavía desconocen la situación de qué fue lo que lo llevó a ese lugar, por lo que han dicho las autoridades, se encuentra en vías de investigación, ya que dentro del vehículo de la funeraria encontraron residuos de productos como marihuana y cocaína. Las autoridades han mencionado que han iniciado una investigación en torno a este caso. Abonando a este tema, compañeros en los estudios y amigos televidentes, en el primer trimestre de 2019, la Policía Nacional Civil ha localizado con vida a 250 personas. De estas, 80 han desaparecido por mes y 3 por día, de las cuales presentan las autoridades pérdidas de comunicación, han mencionado ellos que han sido una de las principales causas, como también trastornos psicológicos, lo que ha llevado a la desaparición de estas personas. Por su parte, nosotros nos vamos a mantener pendientes, son temas que por supuesto preocupan a los familiares, como también a incluso a las mismas autoridades, porque constantemente se están reportando casos de desaparición, pero afortunadamente en este la persona fue encontrada con vida. Lastimosamente, pues se encontraba en una cervecería, como han dicho las autoridades, pero por supuesto ellos han iniciado con las investigaciones en torno a este tema. Vamos a estar pendientes y por supuesto en nuestra próxima emisión le vamos a enviar y le vamos a tener todos los pormenores en torno a este tema. Y vamos a estar pendientes, Santo, Ernesto, muchas gracias por tu reporte. Y es que el tema de las personas desaparecidas es una tarea pendiente que tienen las autoridades del gobierno actual y también del entrante, que se van a enfrentar a esta situación y que tienen que buscar una solución para evitar que más personas continúen desapareciendo. Antonio, gracias por tu, Ernesto, gracias por tu reporte. Así es, Carla, un tema que sin duda alguna el nuevo gobierno de entrante del presidente electo Nayib Bukele tendrá que tomar cartas en el asunto, porque el tema de las desapariciones en los últimos años y por supuesto en los últimos meses, tan solo al principio de este año, se han reportado un incremento en estos. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de lo que se pueda ir desarrollando en torno a este tema. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y en este caso literalmente no estaba muerto, andaba de parranda y ahí lo encontraron las autoridades y bueno, se gastó recurso en buscar a esta persona. Definitivamente que esta es una situación importante a la que hay que prestar atención. Los sistemas que se crean para localizar a personas que desaparecen. En muchas ocasiones la misma policía dice que los casos se resuelven y nunca se conoce y se sigue contando como una persona desaparecida. Así es que es ahí donde está la importancia, digamos, de casos como este en el que se busca a una persona y al final pues se le encuentra en una cervecería. Bueno, tenemos más información de hechos que han ocurrido en las últimas horas. La Policía Nacional Civil reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas sobre la calle Morazán que conduce de Ciudad Delgado hacia el municipio de Soyapango. La víctima es una mujer entre 35 y 45 años. El cuerpo presentaba lesiones en la cabeza y el cuello, pero no fue posible conocer el móvil del hecho o la identidad, ya que las autoridades se mantuvieron muy herméticas. La zona fue custodiada por agentes de seguridad pública, mientras inspecciones oculares recolectaba las pruebas en esta escena. El paso vehicular estuvo restringido durante varias horas en este sector. Y
Y con el objetivo de brindar mayor seguridad a vendedores y población, la PNC desplegó más de 60 agentes. Esto en el mercado municipal de Apopa. Nuestros compañeros de Canal 29 tienen los detalles. Adelante con Aldair Tadeo. Efectivamente, compañeros en estudio, buenas tardes, y por supuesto los televidentes que se informan con nosotros a esta hora, les reporto específicamente del municipio de Apopa, en el mercado de esta zona, en el cual más de 60 agentes de la Policía Nacional Civil, Delegación San Salvador Norte, se han desplazado. Esto con el objetivo de brindar factores de seguridad tanto al sector comercio como a la población y disminuir casos de criminalidad en análisis de personas sospechosas o que se encuentran en actos delictivos. Para ello escucharemos declaraciones del subinspector de la Delegación de San Salvador Norte en este lugar. Escuchemos. Un objetivo fundamental que tenemos, acercarnos a la comunidad para decirle que estamos con ellos en los aspectos que ellos necesitan en el tema de la seguridad. Entonces, uno de los objetivos primordiales son esos, acercamiento a la comunidad, verificar sospechosos, hacer registro, verificar personas que tengan orden de captura, perfilar personas también que tengan algún vínculo con algún grupo, ¿verdad? Y de esta forma llevar un momento de tranquilidad. Nuestro personal está motivado y está bien enfatizado en poder hacer un ejercicio bien fuerte, motivado, para ayudarle a nuestra población. Con esta información regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Aldair. Gracias por tu informe. Y este jueves, 9 de mayo, un soldado que se dio de baja en 2013 fue asesinado. Esto ocurrió en el caserío Las Isletas del cantón Peñas Blancas del municipio de San Julián, en el departamento de Sonsonate. Fue identificado como Elmer Adonai Galdames, de 36 años. Según la policía, sus atacantes pertenecían a la Mara MS-13, que opera en Armenia. De momento no se reportan capturas. Este es un hecho sobre el que estamos recopilando más información. Y los diputados aprobaron un decreto para que los cuerpos de seguridad puedan portar sus armas en lugares de veda y así defenderse de los ataques de estructuras criminales. El periodista Raúl Hernández con la información completa. Con el respaldo de todas las fracciones legislativas y con los votos de 79 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones y Explosivos. Se aboló que los cuerpos de seguridad, como policías, soldados, agentes municipales, seguridad privada y trabajadores de la Academia Nacional de Seguridad, puedan portar su arma de fuego, de equipo o de trabajo en lugares de veda. Se explicó que no incluía a la población civil. Que ha habido asesinatos de miembros policiales y militares, y cuando vemos que ellos son los garantes de la seguridad de la población, y cuando andan de licencia, pues no se pueden ni defender ellos mismos por no tener muchas veces el arma o no tener los permisos. En lo que va del año, 17 policías han sido asesinados y 12 efectivos de la Fuerza Armada perdieron la vida por el ataque de estructuras delictivas cuando se encontraban de licencia o desarmados. Se explicó que la medida transitoria no incluye lugares donde se vendan bebidas embriagantes. Excluyen expendios de aguardiente, barras show, billares o lugares similares donde se ocupen para ingerir bebidas embriagantes o lupanares en los cuales está prohibido que puedan no pueden andar portando armas. También se entregará de manera gratuita la licencia de portación de armas a los elementos de seguridad que la tramiten por primera vez. Es decir, deben de andar carnet, porque esto se da porque hay territorios en los que se declaran vedas transitorias y entonces ahí también tendrían que andar desarmados de manera de ley, tendrían que andar desarmados, no podrían ingresar con su arma, pero si ellos viven ahí, están expuestos. La medida fue iniciativa de los partidos políticos Arena, PCN y Gana. Con imágenes de Ever Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y también le comentamos que con los votos de 67 diputados se aprobó el dictamen de disposiciones especiales transitorias para regular el proceso de ascenso a comisionado general en la Policía Nacional Civil.
De ahora en adelante, el Ministerio de Seguridad convocará a un curso de ascenso que será impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública y tendrá la duración de 2 meses. Es importante mencionar que para realizar el curso de ascenso y el otorgamiento del grado con el cargo respectivo, a la fecha no existe ninguna restricción económica ni restricciones laborales, ya que en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública desde hace años existen disponibles las plazas de comisionados generales con su respectivo presupuesto. En su estructura de mando es necesario que se adquiera y se entregue el grado de comisionado general, lo cual exige que haya un conocimiento previo, es decir, ser sometido a una capacitación. Y en más temas, la Policía Nacional Civil localizó un vehículo que hace una semana fue reportado como robado. El automotor fue abandonado en el kilómetro 13 de la carretera de Oro, en la proximidad del paso a desnivel de Apopa. La División de Armas y Explosivos realizó la inspección correspondiente, pero no encontró nada inusual. Al lugar llegó el propietario del automóvil. Y este jueves la Fiscalía General de la República, en conjunto con un grupo de antropólogos, realizaron la exhumación de 8 restos humanos pertenecientes a una familia asesinada en el caserío El Tablón, cantón Agua Blanca del municipio de Cacaopera. Según el Ministerio Público, la familia acribillada en marzo del año 81 podría tener relación con la masacre de El Mozote cometida en diciembre del mismo año. Luego de la exhumación, se solicitarán exámenes de ADN para sumar este caso a los 17 que ya están en manos del juez de primera instancia de San Francisco Gotera, allá en el departamento de Morazán. Se solicitó pues al juzgado de paz de Cacaopera esta diligencia y están 2 equipos antropólogos exhumando 8 cuerpos, incluyendo entre estos 8 cuerpos 5 menores de edad, el menor de ellos de 6 meses y 3 señoras adultas. Entre los 8 cuerpos está una abuela, la mamá, la hermana, tíos y los menores, ¿verdad? Y compartimos con ustedes información en desarrollo que se ha conocido a través de la página de Twitter de la Fiscalía General de la República, y es que se reporta la muerte de 3 personas del sexo masculino. Ha ocurrido en el caserío Los Méndez, en el cantón Chorro Arriba, en Izalco, Sonsonate. Según las primeras indagaciones, el hecho ha sido cometido con arma de fuego. Es información en desarrollo, se encuentran en investigación y vamos a estar brindándole más detalles cuando se tenga identidad de estas personas. Repetimos, 3 personas del sexo masculino se han encontrado fallecidas en Sonsonate. Bueno, otro crimen múltiple que ocurre en circunstancias, pues hasta ahora, de que deben ser investigadas por las autoridades. Ya teníamos lo que ocurrió en el departamento de La Paz, donde 6 personas fueron asesinadas. Ahora tenemos el reporte de este otro crimen en el que 3 personas han sido asesinadas con arma de fuego, de acuerdo a los primeros reportes que está publicando pues la Fiscalía General de la República. Así es, vamos a continuar con más información mientras tenemos más datos de este caso. Y es que las consecuencias del castigo físico y trato humillante para corregir la mala conducta de un niño es lo que vamos a tratar en nuestro tema del día. Vamos con Luis Alberto López, que nos ha preparado esta investigación. Corregir a los niños para ser personas de bien en la sociedad salvadoreña se han utilizado por años, prácticas consideradas como maltrato y humillación en el seno de la familia, centros escolares o correccionales. Algo que para muchos padres no debe ser en estos tiempos la forma de corregir. Padre, la madre, la familia es el espejo de la criatura. De acuerdo a cómo trate el papá, la mamá o la mamá al papá o a la familia entera, así el niño va creciendo con esa cuestión en su cabecita. No pegándoles, porque los hijos, entre más se les pega, se vuelven más rebeldes algunas veces. La práctica de castigo físico fue analizada en este foro desde varios puntos, el religioso y el psicológico. Que hablan acerca de dar azotes y de golpear con vara a los hijos. Eso correspondió a una época cuando los niños eran tratados de manera muy cruel. Cuando entendemos que la Biblia es una revelación progresiva y que por lo tanto debe ser interpretada de esa manera, definitivamente el castigo físico para los niños ya no es un mandato divino al presente,
sino que el mandato bíblico es el que acabamos de leer en el Nuevo Testamento: criar a los hijos con instrucción y amonestación y no hacerlos enojar. Y nosotros tenemos casos increíbles de personas de 60, 70 años con situaciones que ningún medicamento puede aliviar y que uno no sabe qué hacer. Y entonces nos lo remiten a la clínica. Y después de 6 meses o 1 año, encontramos el castigo físico como la base de toda una identidad personal que hace que nosotros nos comportemos de determinada manera. Entonces parece mentira cómo la relación de salud tiene que ver con el castigo físico. También desde una perspectiva médica y legal. Cuando el castigo físico se considera ya un abuso físico y la consecuencia es que deja una marca. Eso es básicamente la definición de abuso. La situación de madurez y de vulnerabilidad de los niños y niñas exige una mayor protección, no una menor protección. No quiere decir que por ser niños tienen menos derechos. Porque así se considera y por eso se les golpea, porque no se les considera personas iguales que los adultos. Todos coinciden en que el maltrato físico para corregir la mala conducta de un niño debe ser cambiado, incluso en las leyes, donde los diputados deberán valorar entre quitar la autoridad a los padres y garantizar la integridad de los niños. Buscar una manera de proteger el mejor interés de los niños en este sentido, sin que sea en perjuicio del control de los papás. Podría ser una redacción aclaratoria de qué es corrección moderada o qué es castigo moderado. La prohibición expresa del castigo físico y el castigo moderado es el balance que deberá contener la reforma a la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, que se discute en la Comisión de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Ever Ávalos, un reporte de Luis Alberto López. Y ahora vamos a pasar a hechos en la comunidad. Como basurero está siendo utilizada esta pasarela ubicada sobre el Boulevard de los Héroes. Esta estructura es la que permite llegar a las instalaciones del Hospital Bloom en San Salvador, pero por las condiciones insalubres en las que se encuentra y el olor desagradable que emanan los desechos sólidos, muchas personas prefieren cruzar la calle arriesgándose a ser atropelladas. Si usted pasa sobre la calle al volcán, este es el ambiente con el que probablemente se encontrará. Habitantes de la comunidad San Antonio Abad están depositando la basura a la orilla de la arteria, alegando que es por la falta del servicio de recolección de basura en la zona. Los promotorios se han vuelto más comunes durante las últimas semanas. Seguimos con más denuncias. Esta vez se trata de la ruptura de una cañería de aguas negras en la 25 Avenida Norte, a la altura de las Fuentes Luminosas en San Salvador. La parte de la calle donde se registra el problema ya presenta un hundimiento de aproximadamente 20 centímetros sobre el nivel de la calle. Algunos conductores se han quejado por daños en los automotores. Ya está siendo reparada una fuga de agua que se había generado en la calle principal de la residencial Cumbres de la Escalón y la intersección con la calle El Boquerón y Avenida Masferrer. Los habitantes denunciaron la situación en reiteradas ocasiones. Gran parte del asfalto de la calle se había dañado por esta causa. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Recuerda seguir enviando. Vamos a hacer un recorrido por información internacional. Un estudio presentado por organizaciones sociales reveló un considerable incremento de la migración irregular en los últimos 2 años. Y gran parte son niños y adolescentes. Conozca los detalles. Los datos revelados por la Red para la Infancia y la Adolescencia sobre la migración irregular de menores de edad son alarmantes. Muestran que en los últimos 2 años, 2.812 niños, niñas y adolescentes abandonaron el país principalmente con destino a Estados Unidos, algo que se vio reflejado en las caravanas que partieron a finales de 2018. Nos preocupa que, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería,
de enero del 2017 a enero del 2019 hubo un total de 2.812 niños y niñas en contexto de migración. Ello representa 562 personas más que las reportadas por el CONA, que fueron 2.250. Según la referida dirección, en las estadísticas se observa que inician esta travesía en mayor cantidad los niños que las niñas. En el viaje son amenazados, víctimas de agresiones, robos, maltratos, asesinatos y desapariciones. De acuerdo a la investigación, la principal causa de la migración es la violencia. Por eso pidieron al Estado salvadoreño que se respeten los convenios internacionales y que se reconozca el desplazamiento forzado. Que el Estado salvadoreño reconozca el desplazamiento forzado por razones asociadas a la violencia, la pobreza y la exclusión social. Inseguridad, amenazas, delincuencia, crimen organizado e influencia de las pandillas, entre otras. Asimismo, trabaje urgentemente sobre estas causas que generan la migración. También pidieron una reunión con representantes del gobierno que tomará posesión para exponerles la gravedad de la situación y que se tomen medidas. Es una tortura la separación de niños de sus familias. Lo mismo se puede catalogar también los vejámenes que sufren la niñez, tanto en el desplazamiento como también en los centros de retención de vida en los mismos Estados Unidos y México. La investigación también reveló que en los últimos años se está migrando a países ubicados en Sudamérica y Europa. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y a esto le agregamos que las cifras de los arrestos en la frontera sur de los Estados Unidos alcanzaron en abril su nivel máximo desde 2007. Sobre esta situación nos amplía la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. Celia, un gusto escucharte. Por segundo mes consecutivo, más de 100.000 personas han sido detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos, de acuerdo a la patrulla fronteriza, que asegura que más de 58.000 son unidades familiares de centroamericanos, los cuales se arriesgan en esta travesía para tratar de llegar a los Estados Unidos. Es por ello que se adelantan eventos como el del día de hoy en Tucson, Arizona, donde las autoridades aseguran que existen peligros significativos no solamente para las personas que llegan a los Estados Unidos, sino también para sus familiares, debido a que podrían caer en las manos de traficantes de personas, así como miembros del crimen organizado. A esto le suman las condiciones del clima en la época de verano en regiones como Arizona, donde los migrantes en ocasiones se arriesgan a cruzar el desierto. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Tucson, Arizona. Gracias, Celia, por ampliarnos la información respecto a esta situación que nos interesa a los centroamericanos y en especial a los salvadoreños, pues muchos están intentando llegar a los Estados Unidos. Y continuamos con información internacional, pero nos vamos a contarle algo que ha pasado hace unos minutos. Y es que el expresidente de Brasil, Michel Temer, se presentó a la sede de la Policía Federal en Sao Paulo para ponerse a las órdenes de la justicia. Y es que se le está vinculando a un caso por supuesta corrupción. Y es que no es la primera vez que el exmandatario ya estuvo en la cárcel 4 días tras ser arrestado en marzo. Y fue liberado luego que su defensa presentó un recurso de habeas corpus. Sin embargo, la decisión fue desestimada y deberá volver a prisión por orden de un tribunal superior. Bien, y tenemos otras noticias a continuación. En México, un ducto de la Compañía Estatal de Petróleos Mexicanos explotó en el municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, luego que presuntos ladrones de combustible intentaron romper un ducto con gasolina. La explosión ocurrió la madrugada de este jueves, aunque se reportan varios muertos, entre ellos los delincuentes. La información todavía no ha sido confirmada por las autoridades competentes, quienes custodian la zona. Este es el momento exacto donde el diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de La Rioja, Héctor Olivares, fue baleado este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El video difundido en redes sociales por las autoridades se observa cómo el legislador iba caminando cuando dos sujetos que estaban en un automóvil le dispararon. Él resultó lesionado mientras que otra persona que iba a la par falleció tras alcanzar un disparo. Las autoridades aseguraron que el diputado se encuentra en estado crítico. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, negó que alcancen un trato con Estados Unidos sobre la situación que vive Venezuela durante la reunión que sostendrá la próxima semana en Moscú con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. La crisis venezolana ya centró la primera reunión entre Lavrov y Pompeo después de casi un año en el marco de la cumbre del Consejo Ártico en Finlandia. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Vamos a arrancar hablando acerca de Municipal Limeña y Club Deportivo FAS, quienes tomaron ventaja en los cuartos de final del torneo Clausura 2019. Veamos. Ayer dieron inicio a los cuartos de final del torneo Clausura 2019 con encuentros en los que el Municipal Limeño y Club Deportivo FAS tomaron ventaja por la mínima. A las 6 de la tarde, el AD Chalatenango recibió en el Estadio Gregorio Martínez a Municipal Limeño, choque que terminó con una victoria por la mínima a favor del cuadro mantequero. Un tanto de Clyvin Zúñiga al 78 dejó el definitivo 1-0 y la ventaja mínima para el limeño que recibirá en casa el próximo domingo a los Duros del Norte. Mientras que en el Estadio Cuscatlán, a las 7:30, Club Deportivo FAS y Águila se enfrentaron en el primer clásico nacional que nos deparan estos cuartos de final. Kevin Reyes al minuto 13 anotó el primer tanto para el equipo emplumado, pero al 41 Dustin Corea lograría empatar el marcador. Cuando faltaban 2 minutos, Guillermo Estradela logró poner el 2-1 y los tigríos se fueron con esta ventaja al descanso. Desde el punto penal, Dustin Corea al 78 dejó el tercero para FAS. Walter Chihuila al 81 puso el segundo para el Águila y el definitivo 3-2 a favor del equipo tigrío. Y este día se cierran los juegos de ida en los cuartos de final del torneo Clausura 2019 y con la doble programación en el Estadio Cuscatlán. La acción en el Coloso de Monserrat iniciará a las 6 de la tarde. Ahí el Santa Tecla recibirá al Isidro Metapán en un choque que se presta a tener pronóstico reservado. En la fase regular por la jornada 2 del torneo, el Metapán derrotó a Santa Tecla por 3-1, mientras que en la segunda vuelta el Santa Tecla tomó la revancha y lo derrotó por el mismo marcador. Cabe destacar que Metapán pasó como tercero clasificado. En el caso de Santa Tecla, el equipo periquito pasó como sexta posición. A las 7:30 en el Estadio Cuscatlán, Pasaquina se enfrentará a la Alianza FC en otro encuentro que también será muy cerrado, ya que la serie regular entre ambos fue muy disputada. En el primer encuentro entre ambos por la fecha 7, todo terminó en un empate sin goles, mientras que por la fecha 18, el encuentro terminó por 2-1 a favor del Pasaquina. Los burritos, por cuestión de taquilla, quisieron traer a San Salvador el duelo, una cancha muy bien conocida por los salvos. Y la selección de fútbol playa de El Salvador realizó su último entrenamiento antes de viajar a Puerto Vallarta a disputarse el premundial, a realizarse del 12 de mayo al 19 de ese mismo mes. La selección, ya con la incorporación de jugadores que fueron emblema como Agustín Ruiz y Fran Velázquez, tanto jugadores como cuerpo técnico tienen las mejores expectativas en este premundial. Sí, prácticamente son 15 semanas que hemos desarrollado y suficientes para haber desarrollado el plan de trabajo, en verdad, y que los muchachos hayan acumulado todo el trabajo físico, técnico y táctico, y claro, con el objetivo de verdad de clasificar a lo que es la Copa del Mundo. ¿El trabajo psicológico lo trabajó? ¿Usted mencionó que tenía pensado hacerlo? Sí, se ha trabajado de la mejor manera, ¿me entendés? Y todo pues apuntando pues al compromiso que tenemos y a la expectativa de nuestro país, de nuestra afición y de nuestra familia. Esa ha sido en Los Deportes. Todo. Bueno, increíble. Esperemos que le vaya muy bien a la selección de fútbol playa. Ellos siempre pues han sido una representación importante del esfuerzo y de la lucha por destacar en el deporte. Esperemos que le vaya muy bien en esta competencia. Todos estamos esperando lo mismo, sobre todo con la incorporación de Agustín Ruiz y Fran Velázquez. Gracias, Uli. Y gracias a usted por habernos acompañado. Mañana volvemos a la 1:30. Feliz tarde. Así es. Buenas tardes.